Por desgracia se montó mal y es la primera vez que abro este motor. Esta palanquita es la que regula el gobernador. Si se acelera demasiado el motor, empieza a reducir. Esto se expande, se abre por la fuerza centrífuga y sale el pigotito este. Lógicamente sale hacia afuera, ni modo que para adentro. O sube para arriba, empuja. Y esto frena el acelerador automáticamente. Pero por desgracia estoy viendo que está bastante pegado y monté mal esto. La consecuencia se desbarató y se rompieron unos plastiquitos y estos fierritos. Pero es mejor haberlo quitado y evitar que todo eso pase adentro de los engranes, que iba a causar más problemas todavía. Ni modo, va para adentro otra vez. A donde mismo, las guías, el empaque está acá. Vamos a, por millonésima vez, antifugas. Espero que haga milagros. A ver, no, a ver, yo la acción, nomás los tornillos, no se escucha ningún ruidito extraño ni nada que esté molestando. Aparte del cochinerillo que le quité ahí, que ahorita les voy a enseñar por qué se hizo, está todo bien. Removí la carbonilla, el aceite quemado de la parte de aquí arriba. Sé que no es el mejor método para hacerlo, pero por el momento es una reparación muy leve y no tiene grandes problemas el motor. Así que por el momento lo vamos a dejar en esta manera. No está perfecto, pero pues, va a aguantar otro ratillo. No me gusta arreglar así las cosas, pero a falta de presupuesto es lo único que se puede hacer. Como ven, en la parte de, esta es la cabeza. En esta parte lleva su empaque. Está perfecto el empaque. Ahora sí, no les puedo decir nada ni recordar el 10 de mayo de que le haya puesto silicón o cosas así. Esta sí viene, así es de fábrica negro. No es que le hayan echado la misma y la clásica silicona. Pero estamos poniéndole. Para los criticones que ven que abundo con este producto, que por desgracia no me pagan ni me regalan nada, ahí lo pueden ver, es para evitar fugas. Si me dicen, güey, es que hiciste un cochinero y se va a meter al motor y que esto y que el otro. Ok, sí, sí se mete el motor, nadie le va a negar eso. El detalle es que este no es silicón, no les va a tapar la bomba del aceite, ni tampoco les va a bloquear los conductos, ni nada de eso. Esto, como ven, es pastoso. Se va a pegar al aceite, no digo que no, pero a la hora de cambiar si iban a cambiar el aceite a los 2000 kilómetros, pues ni modo, gástense 80, 100 pesos
y cámbielo a los 500 o 600 kilómetros para que todo esto que o todo esto que haya quedado aquí en el pistón se vaya y eviten broncas futuras. De todos modos, no ha reportado ningún problema en este caso del producto, pero no vaya a ser, y evítense de detallitos. Este lo vamos poniendo para que se vaya secando. Lo veo medio chueco, a ver. Aquí sigue igual de chueco. De este lado queda un poquito salidito, pero como ven, pega el gatazo. Bueno, este es punto y aparte. Regresándolo de acá, la persona que me vendió el motor me dijo, sabes que es un motor usado y siempre le hice los cambios de aceite a tiempo, y sí, sí tiene razón. Ya me fijé ahorita en el árbol de levas y está en perfectas condiciones, no se ve en ningún lado cambio de color de las piezas, no hay aceite pegado en ningún lado. La verdad, cuidaba mucho el motor la persona, el ex dueño. El detalle es que no sé por qué, hay que verlo. Aquí hay una válvula doblada. Bueno, es donde va la válvula, no sé si alcancen a ver, pero este está derecho y aquí está completamente doblado. No sé si le pegaron un golpe por abajo o se dobló la válvula, le apretaron de más, no tengo la menor idea. Es un centrador, o sea que no creo que afecte en nada. Y bueno, pues ahí ya le hice palanca para enderezarlo. No quedó así que tú digas wow, qué cosa, pero de todos modos está mejor que antes. La otra es que los balancines están, uno está bien, creo que es el del escape, estaba, sí, creo que el del escape estaba bien, el de la admisión está completamente abierto, o sea, lo dejaron demasiado apretado. No, el de la salida lo dejaron demasiado apretado, el del escape, como ven, está, esto está muchísimo más abajo que este. No tiene que estar igualitos, pero si se fijan, aquí hay un buzo. Este buzo, lógicamente, da más altura y debería ser menos aquí y más acá. Y este que no tiene buzo, este le pusieron buzo porque es muy caliente, es el escape. Y para evitar que estuviera rozando, le ponen eso. No me pregunten a mí, pregúntenle a los ingenieros. Este no tiene, es el de la misión y está más arriba. O sea que este quedaba abierto. Pérdida de compresión, pérdida de potencia, entra aceite a la cámara de combustión porque pues nunca cierra, y aparte que se calienta además este pedazo, y ahorita vamos a ver el detallito. La bronca es que lo apretaron, que parece que nunca lo fueran a desarmar, y no he podido aflojarlo. Ahorita vamos a ver qué onda, qué le hacemos, porque no se puede golpear y es una zona bastante tediosa de trabajar, pero a ver qué onda. Ahorita a ver cómo nos las ingeniamos. Ah, no. Señores, hay que reconocer cuando uno se equivoca. Se me cayó el otro. Van a decir, nada, que mentiras y que no sé qué. Acabo de ver un tutorial. Y estaba en español, no estaba en inglés. Acabo de ver un tutorial y dicen ellos que en los motores de podadora, este no es de podadora, es de moto, pero es igualito, nomás venía el buzo en el escape, pero se me había caído, ni siquiera me había dado cuenta. Qué bueno que tengo muy limpio todo, y este trae los dos, no se vayan a equivocar como yo, y cuando me equivoco, pues hay que admitirlo, ahí están los dos, hay que quitarlos. Como ven, hay residuo de aceite quemado por todos lados, aparte de que ahí se ve completamente sucio. El detalle es, espero que se vea, este es un retén, el que está ahí adentro debería tener un retén,
ahorita voy a checar en el manual porque esta es la primera vez que lo desbarato. Nunca había agarrado un motor de estos y el retén debería de ayudar para que no se filtre el aceite, pero a lo visto no está funcionando. Toda la carbonilla que ven ahí ahorita la vamos a limpiar y pues aprovechar para pegar una sentada, debido a que de por sí el motor es chico y si pierde potencia no creo que vaya a servirle mucho. Este que es el de la... ya no supe ni cuál es cuál, pero está igual de sucio, completamente carbonizado. Como ven, no ayuda para nada. Salió bastante rápido la carbonilla y pues no sé ni siquiera la verdad lo que estaba pegado, el aceite sin quemar y quemado y etcétera, etcétera. Se le pega, bueno, es lo que hago yo, cada quien, se le pega una limpiada a la parte interior del motor y sin tocar el borde, sin tocar lo que ven ahí, que está más brilloso, se le limpia toda esta parte. Si lo quieren hacer, háganlo, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Muchos me han dicho que es malo, que no sé qué, pero la única parte que pega con el asiento verdadero es este que ven aquí, que está más brilloso. Y lógicamente es mejor tenerlo así que tenerlo así. O sea que, pues ustedes deciden, yo no voy a entrar en críticas, detalles y demás. Este, el asiento anda más jodido que mi abuelo. Este sí le vamos a pegar una pasada completa y al cabo peor no creo que pueda quedar. Están bastante roñosos. Como ven, se sigue arrancando bastante cochinero. Como ven, regresa, no está así que tú digas wow qué brilloso, pero está mucho mejor y lo más interesante es que ya va a sellar otra vez, pero problema de siempre, ya tenemos limpias estas, pero vamos a ver, esta es la más grande y esta es la más chica, okay. Si se fijan,
no sé si se alcanza a ver, pero si se fijan, toda la parte está contaminada. Hay que limpiar aquí también, porque si no va a pasar lo mismo y no va a sellar, perdiendo compresión y todo lo demás. Vamos a ver con qué lo limpiamos ahora, porque no tengo thinner y a ver si quedó algo de gasolina. Después de 2 días encamado, como oyen, ando con una voz de ultratumba, pero voy a hacer lo posible para seguir con el tutorial. Espero que se escuche, porque no puedo hablar más fuerte. Fui a comprar hoy unas llaves, se llaman llaves, bueno, yo las conocía como llave inglesa. Buscando en Google, dicen que es llave combinada. Cada quien, no sé si esté mal yo o esté mal ellos, no tengo la menor idea. Viene 14 milímetros de un lado, en la parte abierta, desconozco, lo siento mi ignorancia, pero no sé cómo se llame, pero no está cerrado. Y igual 14 milímetros, pero con la dentadura completa por dentro, como si fuera un dado. Y una llave 10. Esto con el afán de poder agarrar, bueno, se los voy a desmontar para que vean cómo es. Para agarrar este y lógicamente es mejor agarrarlo con lo cerrado, porque agarra todos los bordes, que con el que está abierto, que nomás agarra como 4, y terminan barriéndolas porque no es exacta la medida. Yo compré 14, no sé si era 14 milímetros o lo que corresponde a imperial, pero no conozco las medidas imperiales, nunca me las aprendí. Este es el tornillito de arriba, también es una llave, esta sí es 10, entra perfectamente. Igual, mejor agarrarlo con todos los dientes que nomás con 3 o 4 de este lado. Y esto va así y lo agarran y lo aflojan. Estaba tan duro que por más que lo quise hacer con el ratch, no lograba hacer suficiente palanca y se doblaba. El problema es que si le aplicas demasiada fuerza, es un tornillo de 10 milímetros, de 8 milímetros, lo van a capar o lo van a romper. Aparte que creo que es de rosca fina, para un ajuste, o rosca milimétrica, no sé cómo le digan, para un ajuste más exacto, debido
por esto preferí hacerlo de esta manera y apretar así de este lado para evitar torcerlo o ladearlo. Golpearlo ni se diga, no lo hagan, ya que los pude aflojar. En esto me gasté 60-70 pesos. No son de la mejor marca, son Pretool, pero era lo que tenían ahí a la mano. Quise comprar el juego completo y no lo tenían, y comprarlas una por una del número de 8 milímetros a 16-17 milímetros, iba a salir 250-270 pesos, alrededor de los $15-18. No los tenía a la mano y la verdad no quería gastar en eso tanto dinero, porque pues aquí tengo todavía que meterle lana. Pero bueno, por esto ya tenemos locos los balancines y vamos a montar otra vez. Esto es con la finalidad de que los puedan pueden aprovechar para limpiarlos, pueden aprovechar para enderezar la tapa de abajo, o simplemente los aflojan para poder montar más fácilmente lo que son las válvulas. Las válvulas, en el primer pedazo del video que me quedé sin memoria, y aparte me faltaban las llaves combinadas, ya se había limpiado lo que son las válvulas, quedaron, puedo decir, en muy buen estado, y ya se le hizo la prueba. Aquí ya se me ensució, le quedó jabón, lo limpié con jabón la parte de adentro, lo van a ver en el video. Y esto ya me ando equivocando, válvula chica, escape, válvula un poquito más grande, es de la admisión, gases de escape, están más calientes, es más fácil que se salgan, aparte que se expanden y se supone que salen más rápido. Entre más grandes las válvulas, lógicamente mejor desempeño va a tener el motor, pero es un motor de China, no se le puede pedir milagros. El asentado, ahorita vamos a checar, pero al parecer está bastante bien. El escape sabe a rayos, pero funciona bien. La misión, no voy a cansar a soplarla, pero el que estaba dañado era el escape. La misión ni siquiera tocamos el borde. O sea que deberían estar bien los dos. Dejando los dedos abajo, porque creo que es una de las únicas maneras, se le ponen los resortes otra vez y sus tapitas. No me gustó para nada la compresión de los resortes, está extremadamente para chingar. Se le podría poner una arandela para abajo para mejorar el desempeño, pero no me quiero meter ahorita en broncas. De andar haciendo holguras para que sienta y todo eso. Ya en un futuro, si empiezo a modificarlo, que la verdad no creo que valga la pena por el tipo de motor que es muy chico, es muy básico. Clásica recomendación de que mejor cómprese otro y evítense de broncas, no vale la pena invertir dinero en algo como este. Si lo hacen por divertirse, como lo hago yo, o para entretenimiento, labor social o cosa similar, adelante. Pero como recomendación, no le metan lana a algo que no lo vale. Bueno, ya están montadas. La misión, perdón, otra vez, escape y la misión. El escape está más sucio, lógicamente, y eso que lo limpié. Pero ya de perdida no tiene carbonilla por dentro. Y lo cochino que quedó ahí, el aceite y eso, se va a ir quemando mano a mano que vaya calentando el motor y sacando los gases de escape. La misión quedó muy limpia, bueno, el dedo ya estaba sucio, quedó bastante limpia, sí trae uno que otro residuo porque se estuvieron colando entre los dos, pero se puede ver bastante la mejoría. Se licuó todo esto con una lija de lo más fina posible, le pasé la carga con el desmedido,
suelas Merit. No es el mejor acabado, pero les repito, estas reparaciones son caseras. No es para gastar miles de pesos o cientos de dólares en un motor que ni siquiera los vale. Es un motor para recreación, para agarrar puro rato o para terapia ocupacional. Pero bueno, después de tener esto montado, ya me ando equivocando de spray. Las dos guías, aquí no lleva guía, acá tampoco porque aquí no cabe, y aparte pues así venía, espero que no lo hayan abierto antes de mí. Ya se sentó y viene lo bueno. Tornillos sucios van por fuera, tornillos limpios van por la parte de adentro. No los voy a apretar, ¿por qué? Porque cuando lo desmonté cometí la grandiosísima estupidez de equivocarme y dejar caer las varillas y se metieron al motor. Estas varillas es más fácil que... cabrón. Sí pegó. Es más fácil que las pongan en sus botadores ahí y más fácil. Vamos a tener que atinarlo. ¿Ven cómo sube y baja? Eso ya quedó. Vamos a apretar en X, es 1, 2, 3 y 4, puede ser 1, 2, 3 y 4, lo importante es que aprietes este y aprietes este, o si aprietas este, aprietas este, si aprietas este, tiene que estar cruzado. Apretamos este, entonces seguimos con el de acá. Es nomás llegar al topecito, no le metan más por el momento. No lo topé porque apretamos este y este, vamos a topar. Ni turbocina, ni etanol, ni cosas milagrosas, ni óxido nitroso.
punto muerto superior o punto muerto inferior. Vamos a buscarle. Sube, baja, sube, baja. Ahí debe subir otra vez, ok. Si se fijan, en la parte de aquí hay un imán que es el que manda, se comunica con la bobina y le dice cuándo aventar el chispazo. A lo visto en estos motores es la primera vez que los desparpajo, pero las dos rayas estas se ponen adentro de la bobina y aquí ya está en punto muerto. Creo que es punto muerto superior porque el pistón está hasta arriba. Si quisieran ustedes hacerlo con punto muerto inferior, tendrían que poner, como ven, el desarmador no entra porque está en punto muerto superior y va para abajo. Cuando ven el desarmador que está hasta abajo y vuelve a subir, se regresa un poquito. Si vuelve a subir, lo vuelven a bajar del otro lado hasta que encuentran el punto muerto. El problema es que estos, como ven, están afectando a la leva. Nunca se queda completamente en punto muerto, o sea que lo vamos a hacer con este. Como ven, es un imán. Lo vamos a dejar en esos dos. Y por favor, no usen tarjetas de crédito o débito, porque ya de por sí les deben lana y no son de grosor adecuado. Vamos a dejarlo por el momento a 0.50 milímetros. Es un poquito demasiado, pero como que el motor no está puesto a punto, no lo he probado, no sé en qué condiciones están relativamente los los aros del cilindro, pero ando bastante norteado. Lo vamos a dejar con esto. Vamos a hacerlo de las punterías. El detalle es que no me va a dejar y la válvula está demasiado aguada para poder utilizar. Vamos a tener que bajar la medida. Vamos a usar un punto 30, punto 35. Error, por suerte me di cuenta, no me estaba dando la alineación. Señores, algo muy importante, las charolitas. Se me fue el rollo. Una vez que ya le pusieron su medida, en este caso 35,
no es la suya correcta, pero por el momento sí lo vamos a dejar. Lo agarramos y lo cerramos. Quedó un poquito más apretado de lo que debía de ser, pero mejor así. Tiene de todo modo su juego. Estos motores utilizan estos pinches balancines que no me llama mucho la atención, pero pues igual. Vamos a aprovechar que el otro ya está. Metemos el espaciador hasta donde tope, hasta donde raspe. Agarramos y Duralast, ya está todo barrido, no lo aguanto. No aguanta ni madres. Este es, no sé qué marca sea, ya se le borró, pero es doble, trae de un cuarto y de tres octavos, ya ha salido, tengo como 6-7 años, no, 9 años con él, y ya tengo que comprar como 20.000 dados que se me han perdido, pero este sigue funcionando, y creo que es chino, para acabarle de chingar. Portátil y bastante chico. Ahí quedó su juego. Ahora viene lo bueno. Punto muerto. Baja. No hay ningún roce. No le afecta en absolutamente nada. Vamos a poner el desarmador. Baja. Compresión. Explosión. Y salida, exhaust, como se diga. Ya va abriendo la válvula, ignición, compresión y expulsión, o como le quieran decir. Todo está funcionando perfectamente. ¿Qué me falta? Aquí ya terminamos, no hay mucho que hacerle. En 15, 20, 30, 50 horas, ahí voy a tener que escuchar el motor. No sé decirle en horas exactas cuánto va a ser. Aquí se ve que ya está un poco doblado, como que ya lo habían agarrado a madrazos, porque no lo pudieron quitar. Va a haber que revisarlas y checar si hay que volver a alinear y darle otro ajuste. Recuerden que este no tapa aceite y todo lo demás, pero no se hagan güeyes y cambien el aceite. Cuando hacen estos trabajos de reconstrucción, cambien el aceite a las 100, 200, 300 horas a lo mucho de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque se arriesga a pegarle en la madre y haber hecho el trabajo diokis y no vale la pena. Como ven, lo tuve que cortar debido a que alguien tuvo la grandiosa idea de como que no tenía la llave. Este es 10, este es 8. No tenía ni llave ni dado de la medida 8 milímetros. Este es un dado largo de 8 milímetros. Le empezó a dar con las pinzas y lo único que hizo fue dañar los dientes o como se llamen,
y pues terminó desgastando tanto que la única manera que hubo fue cortarlo. Por desgracia, son cosas muy chicas y se fue el esmeril y pegó unos llegues en los laterales, pero ya no hay mucho que hacerlo. Voy a ver si estos tornillos le quedan, si no, voy a tener que procurar otros o ponerle algún espesor para que funcione como debe de ser. No creo que alcance a cerrar, pero vamos a hacerlo el intento. Están extremadamente largos. Esto es lo que quedó del tornillo. Vamos a limpiarle la rosca. No queda perfectamente limpia, pero me parece que ya se le cayó toda la basura. Así evitaremos de afectar más la rosca que ya está medio mareada. Vamos a hacer otra cosa. Lubrica, mejora el sexo y va a evitar que se oxide, o sea que aprovechemos. Uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro, como quiera. Igual en la transversal, en X o como le quieran decir. Vamos a apretarlos todos juntos a la misma más o menos fuerza y ya después se le da la terminación del apretado. Trae un empaque de caucho, se le puede decir, de corcho, mejor dicho. O sea que no le vayan a dar mucho. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, motor rodado. Vamos a darle otra vueltita. Nunca se sabe. No hay nada que roce, no hay nada que pegue. Thank you.
todo está sonando bien. Ok. Paso siguiente. El carburador está quebrado de la parte de aquí del ralentí, y por acá le falta un pedazo de plástico que es el de la mariposa. No vivo en un lugar frío, que así que tú digas wow, que lo voy a utilizar, pero se va a tener que batallar un poco para accionarlo. Este mejor la dejamos así y no empiezo a estar recordando los días de mayo y a mentar madres a todos, porque es aluminio, creo, y para soldar esta madre va a ser un pedo de la chica, o sea, un problema muy grande. Este es el que regula el ralentí. Voy a tener que rebajarlo, ya que arregle el Dremel porque no lo he podido arreglar, no encuentro los carbones aquí en mi rancho. Rebajarlo y hacerle algo aquí con un tornillo para poderlo regular. Y la otra es, así está cerrado, será ponerle un resortito de ahí, así está abierto, y ponerle un resortito para que lo jale. El resortito se va a poder poner aquí, nomás que lo regrese. Pero bueno, ya lo compré ya. Este empaque es súper artesanal, no me pregunto de dónde lo sacaron, pero lo cortaron con los dientes. Casi pega el gatazo. No tengo la parte que va aquí porque como siempre no venía. Este no es. Este sí es. Vamos a montarlo en manera provisional y ponerle estos dados, aunque creo que nomás tengo uno. Y se me fue completamente el rollo de ir a la tornillería. No he tenido buena salud en estos ratos. Voy a tener que ponerme otra vez a hacer ejercicio en vez de comer. Entra muy forzado, pero son los que traía, esos sí son originales y no le quiero meter. Estás cansado de la noche y ya te haces bastante huevón. Le voy a poner por mientras una arandela de presión. No está en las tampoco mejores condiciones, pero es usada para evitar que se afloje y otros inconvenientes. Thank you.
carburador. Ya está el carburador, ya están las levas, ya checamos que suban y bajen bien, ya está todo funcionando. Si se acuerdan, cuando cerré, me equivoqué, se me cayó una leva, tuve que abrir otra vez. Por eso nomás le había dejado dos tornillos, nomás los quitabas y pues quitabas la tapa y a cagarla otra vez. Ya ahorita terminando el trabajo, ya está todo armado, ya checamos pistón, ya checamos todo y ya se puede cerrar. Tiene cuatro tornillos, de los cuales sirven para montar la tapa de aquí afuera, no viene en este caso, y otros cuatro para poner una transmisión que tampoco viene, nomás viene con un clutch, que ya después veremos si lo cambiamos o lo modificamos, a ver qué le hacemos. Pero por el momento así va a quedar. Me acabo de dar cuenta que ahí hay un tornillo capado, del cual no me había dado razón, pero es de rosca externa, como que ya le habían puesto algo ahí y rompieron el tornillo por dentro, pero por suerte no agarra aquí atrás. Ese taladro es muy bueno para desatornillar y para hacer los trabajos rápido. El detalle es que no tiene clutch, es automático, es un taladro Milwaukee, no sé para qué esté diseñado, creo que es para tabla roca. Ha salido muy bueno, pero el problema es que si le metes de más o te rompes la muñeca, porque tiene bastante fuerza, como 1000 watts o quién sabe cuánto, o te rompe el tornillo, o sea que nomás hay que así como que tentarlo. Ya están apretados, ya aquí se está apachurrando y está saliendo pues la mecocha. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4. Aquí hay uno en el centro, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Relativamente casi todos están apretados, nomás se movió este, poquito este y casi nada este, ya los demás ni siquiera se movieron. Como ven, ya se le está saliendo la mecocha por todos lados y espero que esté completamente sellado. Todo esto ya después lo vamos a limpiar con gasolina, aguarrás, tiner o lo que vayamos a tener ahí a la mano. Esto es lo que queda del filtro del carburador. La verdad prefiero desecharlo y o comprarlo nuevo o construirle uno. Por el momento vamos a ser valientes y lo vamos a dejar sin filtro, pero pues de todos modos ponerle este y ponerle nada creo que es lo mismo. Este es el viejo acelerador que entraba con el gobernador, que es la pieza que quitamos. Así el motor pues va a dar lo que nosotros le demos aquí. No es una decisión muy sabia, hay que tener cuidado porque pues, se puede desviar, mucho cuidado con el nivel de aceite, etcétera, etcétera. Este trae hasta tuerca de Torx de seguridad, para que no lo esté moviendo, que en pocas palabras es un limitador, pero ya no lo vamos a estar utilizando.
Todas las tuercas están barridas, chuecas, mal puestas, dobladas. Esta está doblada, no lo he golpeado. Vamos a ver si los podemos reutilizar, nos sirva de algo. Y efectivamente, ahí puede salir. Estoy seguro que ya lo había puesto acá. Ya lo tenía con su rondana provisional, el lleguecito. Armando una camionetita, sacando unos pendientes y la verdad ando bastante cansado. Sale casi lo mismo la bondad. Esto hay que mejorarlo, hay que mandar a hacer, a tornear algo para que quede más estable. Aunque no rosa, pero ahí sería mejor ponerle algún espaciador o algo. Debe de haber, me imagino que de fábrica venía, nomás que se le perdió al que me la vendió o al dueño anterior, no tengo la menor idea. Bueno, clutch listo, ya le eché WD-40 al cilindro porque pues lo estamos dando vueltas sin aceite, que es una grandiosísima pendejada, pero ya quería escuchar que no rozara nada. Está todo perfecto. Y el carburador, hay que conseguirle nomás la puerquita esa que por desgracia no pude reciclar de ningún lado. La bujía está en todavía aguanta. ...58-51... Champion. Espero que sea la suya. Ahorita voy a checar en internet si es la que le corresponde. La vamos a dejar a 25-30. Vamos a dejarla a 30. No tienen la abertura de la, de lo que es, no puedo gritar, me intento acercar, la abertura de lo que es la bujía entre los dos polos, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, no, es relativo a la potencia que da la bobina, siendo esta una bobina muy sencilla, sin CDI, sin cableado, o sea, es nomás recolecta
aquí de la, del imán directamente, le vamos a cerrar un poquito más a la bujía. Si vemos que está muy ahogada, ya le vamos subiendo. Electrodos, entre el electrodo y la tierra. Electrodo, bueno, los dos son electrodos, pero pues este es tierra, chasis es negativo y es el medio, es el positivo. Sello. Y resello. Siempre que aprieten una bujía, apriétela, pueden usar el dado, pero apriétela con la mano, hasta el fondo. Si se atora o algo, límpienlo, no lo metan a lo pendejo porque se lo van a pegar. Se los digo por experiencia, no por otra cosa. Yo también cometí muchos pendejados. Como ven, ya está hasta el fondo. Es una apretadita, ahí está, levecita. No es darle 5 vueltas porque se va a chingar. Se me olvidó enseñarles, pero adentro, entre el motor y la parte de esta de la bujía, casi siempre hay una arandela. Es una arandela muy delgada de latón, es de compresión. Cuando ustedes la ponen, se aplasta porque es de un material que es latón o cosas muy maleables. A veces hasta creo que de estaño, pero no creo porque se fundiría por el calor del motor. Es la que hace el sellado. Venden unos productos que son para lubricar y ayudar a sellar y evitar que se chingue la rosca. Pero pues de todos modos, les repito, como siempre, cada quien haga lo que quiera y si lo quieren utilizar, pues qué bueno para su motor. Y si no, ni modo. La otra. La chingada lo apretaron, no sé si bueno, fueran a la guerra. Así estaba flojo. La bobina lleva su distancia. Pueden empezar con un 0.30 y apretarlo. Muchos dicen que utilizan una business card, una tarjeta de presentación. Los gringos que les gusta esas cosas de los motores, que arreglan todo a ellos, y etcétera, etcétera, lo hacen con tarjetas de presentación. No se lo recomiendo mucho porque se pueden apachurrar y no dan una medida exacta, pero si no tienen otra cosa, aprovechenlo hasta que tope y lo sacamos. Como ven, entra bastante forzado, pero todavía entra. De este lado no entra para absolutamente nada. Acuérdense de quitar el imán de ahí porque si no, no se va a mover ni metadas de mano. Error, regresamos otra vez. Lo dejamos más alto de acá y revisamos que tenga pasada. Vamos de este lado y con mucho amor lo bajamos. Apretamos, alcanza a pasar. Hay que checar que pase por el imán sin rozar, porque muchas veces no está alineado y pega. Vamos a ver, pasa perfectamente.